Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta 12ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, FICUNAM. Yo soy Michel Lipp, que es colaborador del festival. Y bueno, pues tenemos la gran suerte de haber generado este diálogo con el maestro Sergio Ljovich, director de cine mexicano, con una larga trayectoria, y con el crítico de cine y programador alemán Olaf Möller, que junto con Gerwin Tamsma, programador holandés del Festival de Cine de Rotterdam, curaron esta sección llamada Tiger Burns, el puma arde. Esta sección, este programa, fue mostrado con otros autores hace 2 años en el Festival de Cine de Rotterdam, ¿no? Que se llamaba Tiger Burns, aquí lo adaptamos a la UNAM, el Puma Arde. Y básicamente este programa, de una manera muy, muy vasta, porque contaba con unos 45 títulos de diferentes formatos, aborda el quehacer de autores y autoras cinematográficas con una larga carrera dentro de, digamos, la autoría cinematográfica, el cine independiente de autor. Aquí se está mostrando una docena de películas que no tienen, o sea, no se repiten, digamos, las películas que se mostraron en Rotterdam, y hay una variedad de cineastas que pueden, bueno, ustedes ahí consultar en el catálogo, en la página de internet. El representante de los Tigers, los Pumas, dentro de este contexto y en el cine mexicano es el maestro Ljovich. Sergio está por finalizar su más reciente producción, llamada 1938, que al final del diálogo podremos, bueno, tendremos la suerte de poder ver 12 minutos de lo que lleva, de esta película que aún no se ha finalizado, que le quedan 2 semanas de rodaje. Pero es este diálogo, digamos, que no va a ser propiamente un recorrido filmográfico, sino que va a ser más un poco un testimonio de cómo se ha transformado, cómo ha evolucionado el cine de autor como tal a través de los años, y también, pues, las formas de producir, y también, sobre todo, qué mantiene la llama ardiendo, ¿no? Cómo un cineasta mantiene sus motivaciones firmes y su voluntad creativa íntegra, porque Sergio es un autor cinematográfico, es alguien que tiene una relación muy, muy personal con el quehacer cinematográfico, y se ha reflejado en toda su obra. Entonces, pues nada, los voy a dejar aquí con los dos maestros, y bueno, pues les doy las gracias de nuevo por estar aquí y disfruten mucho este tan único encuentro entre dos maestros. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, maestro Olaf Möller. Gracias. Gracias a ustedes. Let me first correct Michel. There's only one grade of cinema here. Not me. I'm just a little something. The little something that enjoyed very much while we had dinner stories of Sergio's time in the Soviet Union studying cinema, working with directors I very much admired. So I was actually wondering, how was it actually for you to come back to Mexico in the 1970s and to get settled up here? I mean, you had, as a filmmaker, started in the Soviet Union, so you knew one very particular filmmaking context, but Mexico was something very different, of course. So what
was it for you to start filmmaking back then with this very special background? So, hablo en español, ¿verdad? Ya no sé contestar en inglés. Yo soy mexicano. Mi papá era ruso. Mi mamá tabasqueña. Y yo, pues, nací, soy mexicano por nacimiento y toda mi infancia y juventud primaria, empecé, viví aquí en México, pero ¿cómo empecé a querer hacer cine? Pues no sé, de niño, de muy niño, me gustaba ver películas. Y bueno, cuando ya crecí adolescente, a los 17 años, fui a estudiar con un maestro de teatro y cine que había en México, que se llamaba Sequizano. Sequizano fue maestro de actuación de muchos actores mexicanos. Yo estudié con él 3 años, puesta en escena de teatro. Y mi escuela, yo creo que primera escuela de estudiar cine fue ir a ver películas, ver películas, ver películas, ver películas. Día y noche, en lugar de ir a la prepa a las clases, me volaba todas las clases y iba yo desde las mañanas que había aquí en la Ciudad de México, salas de cine que pasaban películas desde las 10 de la mañana, y veía yo 3, 4 y hasta 5 películas en un día sin parar. Se volvió un vicio para mí ver películas. Ese fue mi primer aprendizaje. Luego me fui a estudiar a la Unión Soviética, me recibí una beca, a estudiar a la escuela de cine más antigua y más grande que hay en el mundo, que es la Escuela de Cinematografía Estatal de la Unión Soviética, en la ciudad de Moscú. Y después de estudiar 2 años de idioma en Moscú, entré a la Facultad de Dirección Cinematográfica. Terminé los 4 años de estudios y luego hice una maestría en Bellas Artes. En total estudié 6 años cine. Lo que me pregunta ahora es por qué regresé a México. Es lo que entendí, ¿no? Sí. Why did you come back? Not actually why you came back, but how the situation, let's say, compared between what you had learned about filmmaking in Mexico, in the Soviet Union, and how filmmaking was done in Mexico at that point in time. Because you had the pleasure of working in probably one of the richest film production cultures in the world with the Soviet Union. Sí, tuve el privilegio en los años 60 estudiar con grandes maestros de la cinematografía soviética, Sergei Bondarchuk, Chukhray, Tarkovsky, Mikhalkov y muchos más. Los conocí a todos y con ellos aprendí. Mi maestro máster del grupo era Igor Talankin, que es un director de cine soviético muy importante. Y bueno, ya llevaba yo
un buen aprendizaje de haber visto tantas películas mexicanas de la época de oro, películas de Indio Fernández, de Gabaldón, de Luis Buñuel, de Alejandro Galindo, en fin, cineastas mexicanos que hicieron toda una escuela de cine mexicano. Y la diferencia de hacer cine en la Unión Soviética entonces y en México era muy, muy grande. Hacer cine en la Unión Soviética era hacer cine con tranquilidad. No había la presión de un productor que te está contando los minutos que estás filmando y los centavos que estás gastando y que te está presionando para que no te atrases ni un solo día en el rodaje y todo el tiempo están sobre uno para que uno haga milagros con 3 centavos, etcétera. En la Unión Soviética, el país socialista, pues no había problema. No había problema, no había nadie que lucrara con la película. Producía el Estado y a uno le daban el presupuesto necesario para hacer tu película tranquilamente. Aquí en México, firmas 12 horas, 14 horas diarias, con unas cuantas, una hora para comer al mediodía y se acabó. En la Unión Soviética, y más de 8 horas necesarias, con toda tranquilidad. Al día siguiente las firmas porque ves los roces. Y si no te gustaron los roces, al día siguiente vuelves a firmar lo que no te gustó. Y así te la pasas y en un rodaje, en una película de largometraje de la Unión Soviética, duraba fácilmente 3, 4 y hasta 5 meses. Mientras que en México yo no he hecho ni una película que dure más de 6 semanas de rodaje. Y he hecho películas de 4 semanas, de 5 semanas. Muy presionado. Hacer cine en este país es trabajar bajo mucha presión. En la Unión Soviética era todo lo contrario. Era tranquilo, bien, todo el mundo contento, nadie estaba perdiendo dinero. Y bueno, eso permitía que el resultado era obviamente muy diferente. Sin embargo, cuando terminé mi carrera, porque allá filmé varios cortometrajes y tanto de documental como de ficción, y ya traía yo un buen entrenamiento. Cuando llegué aquí, yo me regresé porque soy mexicano y porque quería yo hacer cine en mi país y sobre mi país y para mi gente. En la Unión Soviética yo hubiera sido un director más entre centenares de directores que hay allá. En México yo podía hacer una carrera personal y única como director mexicano. La diferencia es muy grande, muy grande. Hacer cine en un país capitalista o hacer cine en un país socialista, en pocas palabras, ¿no? So, when you started making films in Mexico, how would you describe, let's say, the relationship between, let's say, your filmmaking and the audience?
especially compared to today? I mean, because I imagine that back then the connection with the audience was more immediate than it is today. Or am I wrong there? Well, you are saying this. En México hacíamos películas. Mi primera película es del año 71, basado en un cuento de Carlos Fuentes. Se llama Muñeca Reina. Un cuento de Carlos Fuentes. Carlos me obsequió el cuento para que yo firmara un cuentito de 6 páginas. De ahí hice un largometraje en el año 71. La película se terminaba y se estrenaba en varias salas. Entonces las salas eran grandes, eran fácilmente salas de 1000 butacas, de más de 1000 butacas, de 2000 butacas, el cine Roble, el cine Mariscala, el cine Palacio Chino, el cine Real Cinema, eran salas muy grandes. Las películas se estrenaban en primera corrida en 1, 2 o 3 salas en la Ciudad de México. Y cuando ya se agotaba el público de esa primera corrida, pasaba a salas de segunda corrida. Las salas de primera corrida, el boleto costaba 4 pesos. Las salas de segunda corrida ya costaba 2 pesos la entrada. Y después de eso pasaban a salas de tercera corrida, más populares. Y ya entonces el boleto costaba unos 50, un peso. Y luego la película, las copias, se distribuían a la provincia. Y una película fácilmente se pasaba, una copia tenía una vida normal de unas 500 a 700 pasadas por copia, y yo había que hacer nuevas copias porque las copias se desgastaban. Y ya las copias ya más gastadas ya iban a provincia, y no había pueblo en este país que no tuviera por lo menos una sala de cine. Y el contacto de la película con el público, pues duraba bastante. Fácilmente una película de su corrida, de primera corrida hasta estar puebleando, una película tardaba 1 y 2 años en recorrer todo el país. Entonces había un contacto con el público constante. Ahora, pues, es muy muy rápido ahora, estrenar una película en una sala y si tiene mucho éxito, dura 2, 3 semanas, 4. Y muchísimas películas no duran ni una semana. Y ya. Y no hay salas en provincia. Y pasan inmediatamente a alguna plataforma, algunas películas. Y otras ya ahí mueren, ya no se vuelven a ver. Pero en aquella época, en los 50, en los 60, que yo, 70, que empecé a filmar, todas las películas se estrenaban, no quedaba ni una sola que no se estrenara y que no tuviera su recorrido por toda la República. Y eso es, pues era muy halagador, porque uno sentía
Si uno sentía que pues la obra de uno la estaban viendo miles y miles y millones de personas. Ahora, hoy en día es todo muy, muy rápido. Hay películas que se estrenan un viernes y ya para el martes ya las sacaron de la proyección. Hay otras películas que ni se estrenan nunca en salas cinematográficas. En fin, la cosa ha cambiado bastante. So it's another question connected with that is, what was the feeling for you when you started in the 70s? Because I imagine it as something contradictory. On the one hand, the Mexican film industry had been on a decline for quite some time. On the other hand, the 70s saw an extraordinary new generation of directors. So, and you were in the industry, so to speak. You were great hopes in a declining context, so to speak. So how, it sounds weird if I say, how did this feel? But what was the perspective for you, knowing I am in an industry that is in decline, and on the other hand, I am a carrier of hope for this art and also for the people? Because I think this generation of the 70s, if we think of people like Felipe Casals or Jaime Humberto Hermosillo, were people who were really, like you, supported, I think, really by the audience. So you were a hope. Lo que sucede es que en la industria del cine mexicano, por muchos, muchos años, el sindicato, uno tenía que pertenecer al sindicato para poder firmar en este país. Si no pertenecías al sindicato, no tenía posibilidad de firmar. Estaba prohibido. Y para poder pertenecer al sindicato, tenías que estar dentro del sindicato. Y las puertas estaban cerradas y no se admitían a nuevos directores en el sindicato. Por más de 20 años, la industria del cine mexicano no tuvo ni un solo nuevo director de cine, y los que habían firmaban 3, 4, 5 películas al año y no permitían que debutaran nuevos cineastas jóvenes. Cuando llegamos nosotros, que por primera vez habíamos estudiado, mi generación había estudiado en escuelas de cine, porque en México no había escuelas de cine, y muchos nos fuimos al extranjero a estudiar. Gonzalo Martínez y yo fuimos a la Unión Soviética, Juan Manuel Torres a Polonia, Paul Leduc y Felipe Casals a Francia, Pérez Torrent en Inglaterra, otros estudiaron en Estados Unidos. Y aquí en México, una nueva generación empezó a crecer en el marco de lo que se llamó el concurso experimental, el concurso de cine experimental. Y de ahí surgieron nuevos cineastas mexicanos como Alberto Isaac, José Estrada, Humberto Morcillo, Jorge Fons y otros. Y este conjunto de cineastas mexicanos que regresaban después de estudiar en el extranjero, y cineastas mexicanos jóvenes
que habían participado en los concursos de cine experimental, formamos lo que se llama hoy la generación de los 70. Y por primera vez logramos romper las puertas del sindicato y entramos un montón, éramos más de 20 nuevos cineastas muy jóvenes que pues traíamos totalmente otra visión de cómo hacer cine y qué tipo de cine hacer. Para entonces el cine mexicano estaba haciendo películas de ficheras y de cabareteas y de luchadores enmascarados y de niñas fresas como Angélica María y el rock and roll y esas cosas. Y mientras que nosotros veníamos de estudiar en los 70s, estamos hablando de la Revolución Cubana, la Revolución China, la Guerra de Vietnam, Allende en Chile, revoluciones del 68 en México, en París, en fin, es un mundo muy lleno de movimientos sociales. Y nosotros teníamos entre ceja y ceja la idea de que no solamente hacer cine, sino hacer cine que diga algo, que tenga mensaje, un cine social que se ocupe de una problemática social y un cine, los que estudiamos en escuelas de cine, un cine hecho con un nuevo lenguaje cinematográfico. Yo traía personalmente el lenguaje del cine soviético, el cine un lenguaje de toma secuencias, de ritmos pausados, reflexivos, interioridades, mientras que en México, pues el cine que se hacía hasta ese momento, pues era un cine que se había quedado muy anticuado, muy de cortes directos y de melodramas y problemas de la sirvienta que se vuelve rica y la dueña, en fin. Lo que luego con el tiempo se volvieron telenovelas en la televisión. En los 70s, al principio de los 70s, con un personaje que se llamaba Rodolfo Echeverría, que era hermano del presidente Luis Echeverría. Rodolfo era actor, su nombre era Rodolfo Landa, su nombre artístico, y él llegó a encabezar la industria cinematográfica a través del banco cinematográfico que había entonces. Y Rodolfo nos abrió las puertas para que esta nueva generación de cineastas empezáramos a hacer un cine totalmente diferente. Era pues un nuevo viento fresco que entraba en nuestra cinematografía y eso levantó mucho nuestra caída cinematografía mexicana de ese momento. Ya había pasado de época de oro y ya los cineastas de entonces ya eran veteranos, ya estaban grandes, en fin. Sí, fue una revolución cinematográfica a principios de los 70s con mi generación que se llama
se ya ha llegado a llamar la generación de los 70. Are you understanding? Absolutely. I mean, I'm so happy that I, for one thing, finally have it again. But on the other hand, that I do understand Spanish quite okay. But speaking of the old directors, was there actually an interest on your side in connecting with them? Did you feel that, let's say, Emilio Fernandez or Roberto Gabaldon would have had anything to give to you? Because I'm thinking on the German context, and the young German directors completely refused talking with the old German directors. They also refused watching their films. So there was zero interest in making any kind of contact. So how was it with you? Nosotros veíamos a los directores de cine mexicano mayores que nosotros con mucha veneración. Los admirábamos mucho. A mí me parecía que las películas de Roberto Gabaldón, de Indio Fernández, de Luis Buñuel, Alejandro Galindo, Julio Racho, y todos ellos hacían un cine y nosotros los buscábamos. Y los veíamos como dioses inalcanzables. Y muchos de ellos nos arroparon. Yo me siento muy orgulloso que, siendo ellos muy mayores que yo, pues me hice amigo de ellos. Yo fui muy amigo de Luis Buñuel. Luis Buñuel tenía 30 años más que yo, pero Luis Buñuel fue como mi padrino de mi primera película. Y me daba consejos y platicábamos. Y Elino Fernández también, un ser maravilloso, temperamental. Y admirábamos mucho a nuestros cineastas de mayor edad, que ya habían hecho una carrera importante en sus vidas. Y hubo mucha conexión entre ellos y nosotros. Y fuimos así como que tomamos la estafeta de una generación muy rica en directores de cine, de un tipo de cine social. Esos nombres que acabo de mencionar, todos ellos hacían un cine de temática social, urbana y campesina, ranchera. Y nosotros bebimos de ellos y bueno, fuimos muy amigos entre la generación anterior y nosotros. Eso es indudable. Ahora en esta época, eso se da muy poco. Yo siento que las generaciones nuevas de cineastas poco lo buscan a uno. Como que hubo un rompimiento muy feo alrededor por los años 90, cuando Salinas de Gortari acabó prácticamente con la industria del cine, y cuando resurgió poco a poco, ya a principios de este siglo, ya el rompimiento fue definitivo, no hubo conexión entre los anteriores cineastas, nosotros y los nuevos muchachos que
traían también lo suyo muy diferente. En fin, el cine mexicano ha tenido sub y bajas muy fuertes, pero en general es la cinematografía una de las más antiguas del mundo y que hasta el día de hoy persiste, otra vez como pocas veces. Hoy se están haciendo alrededor de 150 películas al año y hay un boom de producción cinematográfica muy importante. Es imposible imaginar nuestro país sin cine mexicano. México y el cine son parte de un mismo tronco de vida. Cine mexicano y México son uno solo. Imposible pensar en un México sin cine mexicano. Más o menos. What I think is so interesting still with a lot of contemporary Mexican cinema is that I think that it is still a cinema that conceives itself as a cinema that has an audience. It reminds me in that way of, for example, a place like Japan, where I do get the sense that films are made with the conscience of a real audience. There are many places on this planet where I do have the impression films are made for just about anything but an audience. And I think that's one of the strengths of Mexican cinema. But just as an aside, did you actually, back then in the 70s, also think of yourself as people who would take over the industry and, let's say, redefine the genres? So, for example, you were mentioning that there were the Luchadoras Enmascaradas films and the Ficheras, etc. Did you imagine actually maybe making something like that, but with your own idea of what cinema could be? I'm asking that also with the German context, because the, let's say, your equivalents in German cinema in the 60s said, we will create a new German cinema, and they actually made entertainments, but in their own style, which flopped horribly with the audience. But that's another question. So did you imagine maybe really also becoming something really like a genre director and reinventing genres for a big audience? Or was that something that you could not imagine for yourself to do? Reinventing what? Reimagine genres, that you would start making genre films. Yeah. Genre, I mean, like, as I said, So film is the genre, and but do them in your own style, in a new style. Was that something you could imagine, or is that something that doing something so industrial was something you could not imagine? Bueno, los cineastas de mi generación, cada uno teníamos una personalidad única y éramos muy diferentes uno al otro. Es muy diferente el cine de Jaime Bertor Macío que el cine de Gonzalo Martínez. Es muy diferente el cine de Alberto Isaac que el de José Estrada, o el mío comparado con el de Paul Duc. Somos personalidades muy hechas. Éramos jóvenes, sin embargo, con personalidades bastante fuertes. Yo, en mi caso personal, me inclino más siempre a hacer cine de temática social y política, y me interesa que
Yo no consigo una película que no te dé un mensaje, que no te dé una idea, que no te deje una semilla cuando termines de ver. Mi película es siempre, mi cine es siempre de temática social, no importa qué género, no importa si es comedia, o melodrama, o tragedia, o histórica, o íntima, no importa. Lo que importa es lo que dices y cómo lo dices. ¿Cómo haces la película? Y bueno, en mi caso es eso, pero chistosamente todos éramos muy diferentes, pero coincidíamos siempre en una cosa. Todos nos preocupaba transmitir una idea, un mensaje. Y nada más, como muchas películas que he visto ahora de jóvenes, películas talentosas hechas con mucho conocimiento cinematográfico, pero como que así como empiezan, terminan y tú no terminas de entender exactamente qué es lo que te quisieron decir. En fin, eran otras épocas. Insisto, en la época de muchos movimientos sociales en los 60, 70, 80. Ahora pues es un poco diferente todo. Aunque, no sé, yo creo que es muy posible que el cine de temática social va a empezar a imperar de nuevo, poco a poco. Que en realidad es lo que vale la pena, tanto como el cine, como en la novela, como en el teatro, en la música, todo, siempre la pintura. Tiene que haber algo que te diga, algo que te deje, algo que te enriquezca en tu vida personal. Hacer cine es una maravilla, es una emoción. Si no te emociona hacer cine, no hagas cine. Hacer cine es muy complicado. Es complicadísimo. Cuando yo estudié en la Unión Soviética, una de esas revistas que se ocupan de cuestiones de cine y de teatro, hizo una encuesta, una revista de temática general, y la encuesta era de todas las carreras cinematográficas que hay en el mundo, y hay muchas, no sé, 30.000 diferentes carreras. ¿Cuál es la más complicada? Y la votación se inclinó hacia el cirujano, doctor cirujano que opera a corazón abierto, como la profesión más compleja y complicada y difícil. Y en segundo lugar, el director de cine. Hacer cine es verdaderamente un trabajo titánico, que si no te gusta, que si no te emociona, si no te apasiona, ni te metas a hacer cine, porque nada más vas a sufrir mucho y nunca vas a tener un buen resultado. En fin, yo no sé si te contesté tu pregunta. You did.
Is this connected with this one very brief, simple question? When you make a film, do you think of yourself as an audience member? Do you understand what I mean? When you make a film, do you think that you are an audience member, or are you different from the audience members? Sí, yo me considero que yo me veo como auditorio viendo la película que estoy haciendo. Me coloco en una butaca de la sala y veo la película que voy a hacer. Y si me emociona como espectador, es que voy bien. Si no, cambio el guión, cambio lo que voy a hacer, cambio todo, pero tengo que emocionarme en la butaca como espectador. Veo mis películas como espectador, sí, definitivo. If we look at your filmography, in the 70s you have a film almost every year. And after that, it becomes ever more sparse. What happened with you? Is it something that happened with you or something that happened with the film production culture? En los 70s y 80s, en México, la producción cinematográfica estaba en manos del Estado mexicano. Financiaba las películas. A raíz de lo que ahora se llama el neoliberalismo, que empezó con Salinas de Gortari, cambió todo. Y uno como cineasta tenía que buscar entre la iniciativa privada. El Estado dejó de producir películas, dejó de financiar películas, y uno como cineasta tenía que buscar financiamiento entre la iniciativa privada o unos fondos que se habían inventado, que se llamaban Fidecine y Foprocine, y que te daban una cantidad no suficiente para hacer la película, pero sí suficiente para por lo menos arrancar la posibilidad de conseguir más financiamiento privado. Y pues yo no estaba acostumbrado a ese tipo de ser así, de buscar dinero por donde fuera. Yo estaba acostumbrado a que yo presentaba un proyecto, me lo aprobaban y lo firmaba y me lo financiaba el Estado. Cuando estaba yo en la Unión Soviética, me lo financiaba el Estado soviético. Cualquier México, en la época de Echeverría, en la época de López Portillo, en esos dos sexenios, el Estado producía y financiaba las películas. Entonces yo firmaba una película tras otra. Cuando hubo que buscar financiamiento, pues me costaba mucho trabajo, no solamente a mí, sino a todos los cineastas de mi época. Y empezamos a hacer cine con menos recursos y más aisladamente, no tan seguido. Mi última película, antes de la que estoy filmando ahora, la hice en el año 1999 y hasta ahora estoy haciendo mi siguiente película. Han pasado 20 años para que yo haga otra película. Claro, me metí en un proyecto que me censuraron todo el tiempo y nunca podía yo levantar el financiamiento porque se trata de que la estoy filmando hoy. Ahorita sobre la expropiación petrolera de 1938. Como México expropió su petróleo para beneficio del país, el personaje principal es
el presidente Lázaro Cárdenas. Esto es lo que dijo, estoy firmando ahora. Pero mientras duró el neoliberalismo, nunca pude levantar el proyecto. No me daba el financiamiento. No conseguía yo financiamiento. Y bueno, mientras hice documentales, fundé una escuela de cine que se llamaba Instituto Ruso-Mexicano de Cine y Actuación. Y me dediqué a la escuela de cine, me dediqué a hacer documentales mientras yo levantaba tercamente este proyecto que yo quería hacer. Y bueno, ya con este nuevo régimen político que hay de la Cuarta Transformación, pues ahora es todo contrario. Inmediatamente he recibido apoyos para que yo firme esta película de marcada temática social y política. Por eso. How do you think the young Sergio, who started his first film in 1971, would look at you now? What would the young Sergio think about you? Would he like you? Would he be proud of you? Oh, yes. Sí, claro. Yo creo que yo, el joven yo, admiraría el joven de hoy. Porque sí, yo soy un joven. Sí, básicamente, creo que soy más joven que entonces. Más experiencia, más conocimiento, con mayor entusiasmo como nunca de hacer una película. Y bueno, las nuevas tecnologías que ahora hay son una maravilla. Ahorita, al final de esta plática, les voy a mostrar 12 minutos de extracto de lo que estoy filmando ahora, de la película que estoy filmando. 12 minutos y me traje un USB de este tamaño. Y uno puede meter toda una película en un USB de este tamaño. Antes, una película eran 9, 10 latas pesadísimas de rollo de película en 35 milímetros que había que tener fuerza física para cargar todas las latas de películas. Todas las latas entran en un USB de este tamaño hoy. Es muy interesante esto. Y ahora ya con las nuevas cámaras y con las nuevas posibilidades que hay de hacer tantas cosas novedosas que antes no se podían hacer fácilmente. Antes, para hacer un fade out y un fade in, pasaba uno a veces 2 y 3 semanas en un laboratorio hasta que lograba uno exactamente el fade out y el fade in como uno lo quería. Hoy, un fade out y un fade in. Tocando un botón. Es increíble. Y así todo. Pero eso requiere mayor responsabilidad porque a mayor posibilidades de poder hablar el lenguaje cinematográfico, a mayor responsabilidad de qué es lo que vas a decir con esta tecnología. De nada sirve la tecnología si no
sino este. Y no sabes qué decir. En fin. Actually, I also wanted to ask you about that. I mean, between your second to last and film and your new film, the whole technological change had happened. So how was it for you to go back to make a fiction feature in a completely different, let's say, technological world? I mean, starting with very simple things, like, for example, I assume you had a monitor, basically, but you never had a monitor before. So stuff like this, how did it feel, and how did you actually get used to it? Because let me just say about the monitor, I had been discussing that with a friend of mine, a German filmmaker, and he was completely neurotic about it, because he said on the one hand he liked the monitor so much, and on the other hand he feels so guilty to be so far away from the actors, and he sometimes doesn't know whether his actors need him or not, and he's in a very, very strange state always about the monitor. So you know what I mean. I hope. Ahorita estoy filmando mi película número 15. Hasta mi película número 13, yo nunca tuve monitor. Sí, tenía yo monitor aquí. Un cuadrito. Yo veía mi pequeña pantalla en mi cerebro. Era mi monitor. Y cuando me paraba junto a la cámara, yo sabía exactamente qué es lo que se estaba filmando, con qué tamaño, con qué lente, con qué ritmo, etc. Lo sentía, es algo que uno siente. Cuando yo estaba en la secundaria, en mi salón de clase, en la clase de matemáticas, yo la odiaba porque fuera de A más B igual a C, nunca pasé de ahí. Nunca entendí nada. Y el maestro nos ponía en el pizarrón, nos escribía una ecuación, y nos decía, tienen una hora para resolverlo. Pasaba la hora y yo no resolvía nada, porque no tenía nada. Pero tenía yo un compañero en la clase que a los 5 minutos decía, maestro, ya terminé, y entregaba su ecuación siempre perfectamente bien. Y cuando le preguntábamos, ¿cómo le haces para que en 5 minutos te tome a ti lo que a nosotros nos toma una hora o más? Y él no sabía cómo contestar. Nos decía, pues es que lo veo y me doy cuenta. Pues igual pasa en el arte y en el cine. Yo veo y me doy cuenta. Lo siento en mi cerebro, lo siento aquí, lo siento en mi monitor, en mi frente. Y no hay otra cosa que yo no se puede explicar. Es algo que hay gente que lo llama talento, que con eso naces. Pues sí, quizás. So the technological change did not, let's say, do anything with you? No. Good. No. Y es más, el monitor me ha molestado, porque el monitor me enseña lo que yo podría ver con más interés en mi cabeza. El monitor es muy frío, muy frío, y me aleja de la cámara, de los actores, de todo el mundo. Antes cuando hacíamos cine, yo tenía un asistente. Uno. Ahora,
los productores me han puesto 5 asistentes. 5. Asistente director de dirección de actores, asistente primero, asistente segundo, el asistente de asistente segundo, el asistente de producción. Bueno, tanto asistente que yo digo, bueno, entonces yo qué hago. Todo el mundo hace todo. Yo me siento aquí enfrente del monitor y digo, cámara, acción, y ya muy bien, quedó muy bien, vámonos. No, se pierde un poco, se vuelve todo muy como mecánico. Entonces, veo el monitor, sí, porque el monitor sirve para checar el matching, para checar los actores, vean, les digo, vean, a ver aquí, levanta más la voz, aquí, más tranquilo, aquí no sé qué, aquí no sé cuánto. El monitor sirve como un instrumento de trabajo, mas no puede sustituir lo que el monitor que uno tiene adentro. Y que es un sentimiento que veo y sé que está bien y que va a quedar bien. Was there ever a moment when you thought of giving up on your film? Nunca. Yo pienso romper el récord de Olive. Murió a los 104 años filmando hasta el último libro. Sí sabes, ¿no? Yo voy a romper ese récord. Actually, you have to add 2 years. He was 106. Six. You have to really, really put a little bit more effort into it. Eso. Tengo 80, me quedan todavía 20, mínimo 26 años más para hacer por lo menos unas cuantas películas más. Estoy apenas filmando esta película y ya estoy pensando la que voy a hacer, la que sigue. Ya tengo el guión, ya tengo todo, ya estoy pensando cómo la voy a hacer. Uno vive el cine, es como un escritor. Escribe. Balzac escribió 35 novelas, una tras otra. Alejandro Dumas escribía una página al día y cada año sacaba novelas de 365 páginas. Y escribió, ¿cuántas? Y un pintor termina un cuadro y ya está haciendo otro. Y a veces está pintando 3 cuadros a la vez. Igual un músico. Ahorita lo que van a ver, que son 12 minutos, tiene música. Y tiene música ya pensada para la película. Y el compositor que está trabajando conmigo ya hizo, lo que van a escuchar es una maqueta musical. No es la música todavía. Es una maqueta musical, pero ya es. Ya se siente. So shall we then watch for 12 minutes? Shall we watch the film? Excuse me? What? Shall we then now watch the 12 minutes and afterwards the audience can ask questions? Okay. Okay. Yeah. Then we will now watch the 12 minutes now. We have to change places, you and me. Yes. Oh, no. I'll go show here. Can we turn him?
¿Estás bien? I think your friend Bondarchuk would be proud of you. I think your friend Bondarchuk would be proud of you. Who? Bondarchuk. He would be proud of you. So, shall we then open the debate also for you? So maybe we can have some light now so that we can see the estimate audience. Yay, there you are. So, if you do have questions, please feel, yes. Mike will come. Buenas tardes, maestro. Estaba pensando, bueno, ahora que nos muestra estos 13 minutos de su próximo largometraje, pues trae un poquito en mente su película de Esperanza, ¿no? También que es una épica, muy personal, en la que pues están estas dos visiones, ¿no? De su mundo, tanto de México como de Rusia, y busca muchas reminiscencias, me parece, entre estos dos universos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esa construcción de lo que tuvo en Esperanza, ¿no? Como un proceso histórico en toda la cuestión de documentación y su visión personal, para ahora a lo mejor traducirlo a esta nueva película que está por producir? I would also add one question. Where was your father in 1938, as he was an oil engineer? He said, where was he? Mi padre estaba en el año 38. El ingeniero petrolero estaba buscando petróleo en Tabasco. Ahí él descubrió los yacimientos petrolíferos de Tabasco. Y también ahí encontró a mi mamá, con la cual se casó en el año 38. Y fue de los primeros ingenieros extranjeros que apoyaron la expropiación petrolera. Yo, en alguna forma, tengo la sangre negra como petróleo, porque pues he vivido con el petróleo toda mi vida, porque mi papá era ingeniero petrolero. Y en Esperanza tengo todo un capítulo sobre el asunto del petróleo también. Inclusive también sale las cárceles. ¿Cuál es la diferencia entre Esperanza y esta película? Pues la diferencia son 35 años de Esperanza la hice en el año 86. Estamos en 2022. Esperanza es una película de mucha producción. Suceden mil cosas y abarco pues medio siglo de acontecimientos tanto en Rusia como en México. Esta película es muy particular, encerrada en la intimidad de un presidente que va a tomar la decisión más importante, no de su vida, sino de su país y del mundo, porque México fue el primer país en el mundo que expropió su petróleo. En ese sentido, México fue vanguardia para que después otros países hicieran lo mismo. La película se trata de dos personajes, Lázaro Cárdenas y su amigo de siempre, el general Francisco Mújica. Y entre ellos había una especie de amistad profunda y a la vez diferencias muy grandes. Y yo creo que Cárdenas no hubiera expropiado el petróleo si no hubiera sido porque su amigo, el general Francisco Mújica,
no lo hubiera empujado hasta eso, ¿no? Esta película está filmada, como se dieron cuenta, en Palacio Nacional. Presidente AMLO me dio chance de trabajar ahí casi 3 semanas. Inclusive filmé, como se dieron cuenta, en el despacho presidencial. Ese despacho está idéntico desde la época de Juárez. Y ahí pude filmar. Le dije al presidente Andrés Manuel, pues vete a dar una vuelta 2 días a otro lado porque yo aquí tengo que filmar. Y me hizo caso. En fin, es una película más intimista. Más intimista, pero fuerte. Don't be shy. I know you have lots of questions and a lot of things to say. So please. Oh, over there, there's a gentleman. Maestro, muy buenas tardes. Estoy muy orgulloso de su trabajo, me encantó, me encanta. Me gustaría saber cuáles han sido las situaciones más difíciles que le han sucedido en este último proyecto que está usted levantando, porque me imagino que con todo esta nueva parafernalia, ¿no?, que está sucediendo en el cine, pues hay más dificultades, hay más beneficios y dificultades al mismo tiempo. ¿Qué dificultades son las que le han surgido, ¿no?, en producción, en dirección, en diferentes departamentos, si se pudiera decir? Lo más difícil es encontrar el dinero para hacer la película. Es endemoniadamente complicado conseguir el financiamiento necesario. Una película puedes hacer con 5 pesos, con 10 pesos, con 20 pesos, la misma película. Nada más que con 20 pesos va a ser una mejor película, porque tienes más posibilidad de hacer las cosas mejor. Sea porque ya tengo mucha experiencia de vida haciendo películas, pero pues nunca me he sentido más entusiasmado y contento filmando esta película que cuando hice mi primera película. Aquí me siento a gusto, tranquilo, confiado en mí mismo. Y tengo muy buenos colaboradores, porque un director necesita muy buenos colaboradores, fotógrafos, directores de arte, asistentes, maquillistas, editores, compositores. Es todo un ejército de gente, toda muy talentosa también. El chiste es juntar todo este grupo de gente maravillosa y talentosa, trabajando todos para un mismo fin, para conducir el barco a buen puerto. Y bueno, el barco tiene un capitán, pero como capitán hoy me siento mucho más seguro de mí mismo que cuando empecé hace 50 años. No en vano, muchos directores de cine han hecho sus mejores películas ya con cierta edad. Como los buenos vinos, va uno aprendiendo
y mejorando. Lo que vieron ustedes es una sombra de lo que va a ser la película. No, no, es apenas un esbozo. Lo que vieron ahorita es un esbozo. Ahorita yo ya tengo filmado en pantalla hora y media. Acaban de ver ustedes 12 minutos. La película va a durar en total 2 horas, 2 horas 10 minutos. Así que lo que acaban de ver es nada más una sonrisa. Es todo. Any other questions? As I said, don't be shy. And folks, you do not often have the opportunity to ask a true master something. Please, over there. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues más que nada, muchas gracias por todos los conocimientos que nos ha dado el día de hoy. Y tengo la duda, usted vivió en un momento muy revolucionario y pues básicamente todo lo que nos contaba acerca de pues toda esa como toda esa generación suya que partió de esa dificultad muy grande que tenía, y siento que nosotros como cineastas latinoamericanos en este momento también como que estamos en un momento importante, y pues más que nada como qué consejo tendría para nosotros que estamos como en un momento similar al suyo. Estudien mucho. Hay que estudiar. Hay que ir a una escuela de cine, una buena escuela. Porque hay escuelas malas que nada más te echan a perder. Una buena escuela. Y estudien mucho y aprendan mucho todos los aspectos del quehacer cinematográfico. Un director de cine necesita saber tanto más de fotografía que el fotógrafo, tanto más de arte que el director de arte, tanto más de música que el compositor, tanto más de todos los aspectos de maquillaje y todo. Y para eso hay que tener una inmensa cultura, hay que estudiar mucho. Y luego, la experiencia de vida es muy importante. Y valoren la experiencia que ya tienen, aunque sean jóvenes, y maduren esa experiencia para que cuando hagan su primera película, sea una película que valga la pena haberse hecho. Y que no sea una película más que queda en el olvido. Que marque, que haga su marca esa película. Y esas películas que hacen su marca son las películas que dicen cosas, que están dirigidas al pueblo, a la gente. Uno es profeta, uno es maestro, uno es todo para el público. Y uno tiene una gran responsabilidad hacer una película. Es una gran responsabilidad. Tu obra la van a ver miles y millones de personas en tu país y en todo el mundo. Y por mucho tiempo, quizás si haces películas suficientemente importantes, durante toda la historia de la humanidad van a seguir viendo tu película. Hoy vemos las películas de Chaplin como si fueran hechas ayer. Y la humanidad va a seguir viendo las películas de Chaplin para siempre. Hay que hacer películas que valgan la pena. Y hay que hacerlas bien hechas, para que se quede en el interior del público y sean tan maravillosas como
la Mona Lisa o como la novena de Beethoven. Hay que buscar lo máximo y no conformarse con lo mínimo. A mí me costó 20 años hacer esta película. Y yo prefiero hacer una película cada 20 años que 20 películas que no valga la pena. Cada año una. ¿Ok? I couldn't imagine a better closing word. So I would like to thank Maestro Orlovich for being with us today here. I would like to thank you for your interest. And something tells me that maybe if you have some more questions and you were a little bit shy, that outside, I'm quite certain Sergio will also be very happy to talk with you. Okay? Thank you all very much. And thank you, Maestro. Gracias. Thank you, Adolf.